A mí se me viene a la cabeza un estado de los Estados Unidos, la Luisiana. Sí, pero sí. Yo, cuando usted me dijo, o tú me dijiste, que es de la Luisiana de Sevilla, la provincia de Sevilla, yo no sabía que había... ¿Dónde quedaba este pueblo? Claro. Sí. ¿Cómo es la Luisiana? ¿Cómo es la Luisiana? La Luisiana es un pueblo llano, muy agrícola. Está entre Carmona y Écija. Su vida es normalmente agrícola, pero la gente de allí, de aquel pueblo, no porque yo haya nacido en aquel pueblo, sino la gente de aquel pueblo somos buscavida. Toma, porque el campo... Mire usted, tía Simpaco, claro, que el cura del pueblo echó a 200 hombres a Alemania. ¿Echó en el sentido de decir, iros a trabajar a Alemania? No, él iba a Sevilla, que había un jefe de inmigración que se llamaba el señor García. Toma. Y él arreglaba los papeles y echaba mucha gente a Alemania porque el pueblo estaba necesitado. Pero, tanto es así que le echaron un anónimo por la puerta amenazándolo. Pero si el hombre lo que estaba haciendo, el cura... Era un bien, sí, ¿no? Pero quitaba el sueldo barato a los ricos. Anda. Y le echaron una amenaza. ¿De eso estamos hablando años 50? Eso ya estábamos hablando del año 64. Bueno. De mayo del 64. ¿Y te pilló allí? En el 64 me fui yo. Yo fui uno de los que me arregló en los papeles. ¿Pero fue a la fuerza o fue por necesidad? Bueno, por necesidad. Ah, bien. Siempre por necesidad, todos los que estábamos allí. O sea, la Luisiana y a la primera de cambio, Manolo, te viene el cura y Alemania. Y Alemania. Fíjese. Sí, pero hasta que tú te vas a Alemania, tú vienes de una familia humilde. Muy humilde. Agrícola. Muy agrícola. Garbanzo, cereales. De todo, cegar, de todo, buscar la vida. Guardar ganado casi por la comida y unos zapatos. Claro. Y esa, bueno, pero que esa no fue mi vida, ¿eh? Ya. Eran miles de niños, eran todos iguales. ¿Lo que había? Ya. Era eso, los años 50, ¿tú naciste en qué año? Yo nací en el 40. ¿En el 40? No, ¿posguerra? No. Joder, pues no tenía hambre en el 50. Ahí va. ¿Y en casa el chusco de turno? Lo que se pillaba. Claro. Lo que se apoyaban, las hermanas eran mayores, ayudaban muchísimo. Mi padre era muy valiente y un hermano mayor. ¿Cómo se llamaba tu padre? José María. José María. ¿Y tu madre? Ana. Ana. ¿Cuántos hijos? Ocho. ¿Ocho fuiste? ¿Y tú, de los ocho, qué número eras? De los ocho, el penúltimo. ¿El penúltimo? El penúltimo. ¡Ocho hermanos! Ocho. Y los últimos tuvo mi madre. Para descargar bien la carreta tuvo mellizos. Que esos mataron a mi madre, los mellizos mataron a mi madre, de la manera más de esto, porque era una mujer que no pillaba después de nueve hijos. Ahora venía un parto de mellizos. ¿Eso fue? Con unos cardillos de esos del campo, con un guiso de cardillos de esos del campo. ¿Porque se paría en casa? ¿Eh? ¿Se paría en casa? Se paría en casa, claro, sí. Y se quedó sin K en los huesos, sin ese líquido potente que tenemos. Que claro, pasarlo. Claro. De eso se quedó. Bueno, de eso se quedaron después muchísimas mujeres y ninguna murió, pero porque pillaron. Claro. De los ocho hermanos, cinco vivís, ¿no? Cinco vivimos. ¿Y tienes un recuerdo de una vida dura? Duro. El que no... es que ha sido una familia muy... de un conjunto. Para que haya una buena música tiene que haber un buen conjunto. Claro. Y en mi casa gozamos de pobre. Y la pobreza también, pero gozamos de unión. Yo recuerdo que mi padre, un hermano mío, se atrevió a quedarse con el dinero de su trabajo.
Y le dijo mi padre, nos hemos quedado sin madre y aquí tu hermana, una hermana que tengo, es la que hace de madre. Aquí el dinero viene todo a Francisca. Claro. Y si tú no estás contento en la casa, pues esto lo que hay. Entonces tienes que dejarla y marcharte. Claro. Pero mientras estés aquí en esta casa, eso es así. Manolo, es que yo soy de la idea, y tú la has vivido más que nadie, de que no es más feliz el que más tiene. Joder, el que poco necesita. No. El que es feliz, es feliz. La felicidad es muy importantísima, la verdad. Sí, pero la felicidad no lo hacen los bienes materiales. No. La felicidad lo hace la armonía. Bueno. Los gustitos para comer, sí. Para estudiar, claro que sí. Esto es importante, pero en parte estoy de acuerdo y en parte no. Venga. Porque mire, cuando en una casa de 10 personas, cuando hay dos prendas para lavar, no hay jabón. Y cuando hay jabón, no hay nada que lavar. La felicidad es importante, pero... ¿Y eso es para lavar? ¿Y si fuera para comer? Bueno, con eso quiero... Nada más llevar un carril, que sepa usted lo que quiero claro, decir. ¡Claro, totalmente! Esto es... Totalmente. Y en casa faltaba mucho jabón, ¿no? Faltaba de todo. Faltaba de todo. El amor nunca. Claro. Menos mal. El amor nunca. Menos mal. Nunca. El amor nunca. Por tanto, el recuerdo que tienes de tu madre y de tu padre... De mi padre mucho más. Porque mi madre me dejó con 7, 8 años. Reventadita. Pero me perduran sus halagos la cabeza. Claro. Cuando me hacía así, me decía, cuando yo vea a mi Manolo casado. ¿Y él? ¿Su padre se quedó? ¿Tu padre se quedó? Viudo, no, mi padre se quedó viudo y no salió más que una vez que lo llevé yo a esa hija a ver cómo era el torero bombero. ¿El bombero torero? Nunca jamás salió de su casa. ¿Y todo era atendía a la familia? Todo atendía a la familia y estuvo trabajando hasta los 80 años. ¿Y no se volvió a casar? Nada, ni es que no salió. De su casa salía Arbá con su chaqueta aquella de bolsillo de parche, con su mesero aquel de yesca, su paquete de tabaco. Madre mía. Y a las 12 o las 11 y media para casa. Claro. Este hombre no puso más. Lo hemos visto con una mujer en Estia. Es que era imposible, es que no salió más. Es que no podía el hombre. No salió más. Nada más que trabajar. Para que la familia saliera adelante. Y grande era él, porque cada uno no hacía grande. Cada uno nos hacía grande. Mi Arcadio, un hermano que se llama Arcadio, sí, decía que era igual que él. Y es verdad, hasta andando, idéntico. Mi Antonio, que era un carita redonda que cantaba muy bien. Yo, que me metía a la gente en el bolsillo, que lo mismo me había hablando con niños, que me había hablando con mayores. Tenía muchos árabes, ¿no? De aquí. No, lo que quiero decir es que cada uno nos buscaba un don. Claro. Claro. Sin tenerlo incluso. Claro, pero, claro. Eso es muy importante. Y tanto. Tener a tanta gente con cariño, con amor. Y hablar con uno, con los tíos, hablar. Aunque luego hubiera poquita cosa para mojar. Claro. Decía, papá, vamos a ir a las ferias. ¿Cuánto nos ha dado tu hermana? Nos ha dado 50 pesetas. Y tenía una carterilla con cuchillas de afeitadas, aquellas malas, aquellas de la MSA. Y abría su la carterita. Toma, un duro más. Un duro de aquello era. ¡Madre de Dios! Eso era un capital. Un capital. Por eso digo que hasta que te fuiste a Alemania, sí, hombre, mucho tuviste que vivir mucho, todavía. Mucho, claro, mucho. Bueno, incluso, ¿es verdad que tú ibas al colegio los días que llovía? Los días que llovía, sí. Porque los días que no llovía había que trabajar. Había que trabajar. Y don Nicolás Pineda, que era un maestro, me quería para reventar. Me quería para reventar. Iba a su casa, la mujer con fiebre. Siéntate ahí, me ponía unas pocas de. ¿Quién era don Nicolás? Un maestro. Un maestro. Que se licenció luego a este hombre en los corrales, en un pueblo y en la tierra de él. ¿Y qué pasa? ¿Que el hombre era le güey. Atendía? Me atendía. ¿En su casa? En su casa por la noche. Vente para acá. Mi padre le regaló un saco de carbón
que en aquel tiempo era oro. Regalar esa, oro claro, claro. Un saco de carbón no tenía nada que ver con un jamón, ¿eh? En agradecimiento. Venga, cuando quieras. Qué bueno, qué bueno. Cuando quieras. ¿Y qué le enseñaba don Nicolás? Don Nicolás. ¿Las cuatro letras? Las cuatro. Sumar, multiplicar, restar, lo que había que aprender. Lo que había que aprender. Y mañana vienes otra vez que doña Rosario está bien ya. ¿Eh? Qué bueno. Porque yo sentía a la mujer, me daba mucho. La mujer tosé con un. Estaba malita. Me daba a mí un. ¿Y tú lo escuchabas? No, hombre, la escuchaba y yo decía, estoy molestando. Pues, ¿no? Claro, no estoy en el sitio. No, estoy. Y el hombre está don pendiente. Don Nicolás, me voy. No, no, no. Yo le he dado ahora mismo un poquito de tila y esto va a cambiar. No se olvida eso, ¿verdad? Eso es que no se olvida. Eso es vivir una vida buena, de saber a luego estar en la vida. Claro, claro. ¿Y cuándo, Manolo, cuándo fuiste poco a poco encarrilando tu vida? Porque encarrilándola, encarrilé, yo rasté a una mujer, que era mi mujer. Pero caprichosamente. ¿Ana? ¿Cómo Amparo. Se llama? Amparo. Caprichosamente, ni estaba en estado ni en nada. Sino dos Ana niños. Era tu madre. Dos niños que piensan esto y lo hacen. Claro. Me fui a casa de un tío suyo que me dio una casita, de pronto, ¿sí? Y me propuse, digo, tengo el servicio militar por delante. O sea, que todavía pero, no tenía la mili hecha. ¿Con qué edad? Con qué edad, con 19 años. Me la llevé. ¿Con Amparo? Sí. Y me prometí. Digo, a esta no molesta a nadie. Esta la tengo yo que dejar en una casa. Un trabajador agrícola de mano solo. Bueno, pues he hecho una varada de aceituna fuerte aquí. Y cojo una bicicleta y una manta de cuadro y me encajo en la provincia de Córdoba. Toma. Me encajo en. No te preocupes. ¿Al norte o al sur? Al sur. Al sur, en la campiña. Y me coloqué en una finca trabajando. Y ¿Jornalero? Jornalero, sí, pero que pagaba muy bien. Y me dijo el tío, y es que yo no le voy a pagar a usted. Yo no le pago a usted hasta que no me haga todas las faenas. ¿Y qué es la faena que había que hacer? Había que sembrar trigo, había que sembrar, había que talar, había que recoger leña. Y me tuve allí 5 o 6 meses. ¿5 o 6 meses? Estuve allí, hasta me vine. ¿Y Amparo sola en casa? Amparo sola en casa. Y a luego le tocó sola en casa también 16 meses. ¿Cuándo la mili? Cuando la mili. Me vine 10 días antes de irme a la mili. Me fui el día 19, el día San José, y me vine 5 días antes. Claro. Y en 5 días le compré una casa y la dejé en su casa. ¿En la casa de la familia? Suya, suya. No, la compré yo. Sí. ¿Cuánto vale esa casa? Es que usted hace cuenta de una cosa, para juntar en aquel tiempo 9.000 pesetas. ¿Y tanto? Si yo era venerado. Claro. Pues 9.000 pesetas en Campillo, en una aldea. ¿En Campillo? ¿Ya estamos entonces en Málaga? Cerca, no, de la Luisiana. Ah, de la Luisiana. De la Luisiana tiene una ardeita chica. ¿Que se llama Campillo? Que se llama. Estamos. Yo era capitán general con 9 billetes, con 9 billetes de aquellos que venían un arzobispo con un bastón. ¡Ay, qué arte! 9 billetes. ¿Y a quién le compraste en la casa? A una señora mayor que se iba a ir a las monjas, que la iban a recoger las monjas. Y era una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad de oro. Un precio bueno. De oro. ¿Y tenía tierras también alrededor? No tenía tierras, pero tenía su patio, tenía sus cosas, su patio. ¿Pero era tu casa? Era mi casa. Olé. Y se queda en su casa. Y la de Amparo. Y le digo una cosa, que no he sido un hombre de mala suerte. Llego al ejército una vez, muy necesitado, ¿eh? La mujer cogiendo algodón con una niña, muy mal, mal. Y me dice un brigada que tenía un tiro bajo aquí en un labio. ¿Eso fue en el Soria 9? En Soria 9. Vale, un cuartel importante en Sevilla. ¿Sí? Dice, cabo, ¿ha ido usted por la orden? Digo, no, mi brigada, voy por allá. Voy por la orden y vengo del cuerpo guardia para mi compañía, vengo leyendo la orden, pero más que nada lo que se lee los soldados es la comida. Ah, amigo, claro. El rancho. El rancho. El rancho. Y el brigada no pudo, me lo trompecé en el camino. Sí. Y le digo, mi brigada, entra usted el día 1 de diciembre de cocina, de brigada de cocina.
No, no me lo han comunicado. Digo, viene aquí. Bueno, yo me voy a mi compañía y viene brigada y me dice, me llama y entro a la oficina y me dice, ¿tú quieres secar de cocina conmigo? Y le digo, no, mi brigada. ¿Por qué? Digo, porque usted, tengo una mujer y una niña a las que quiero muchísimo y por muy malo que sea el oficial que esté de semana, me da sábado y domingo o viernes, sábado y domingo para ir a verla. Claro. Y me dice, ¿verdad? Pero yo me parece, claro, un hombre más preparado, un hombre, dice, yo me parece que a usted lo que le hace falta a cabo es... También. ¿Sí? Claro. ¿Y qué pasó? Y le digo, ya no me atreví a decir a un superior no. Claro. Pero ya le dije, lo que usted diga, mi brigada. A sus órdenes. A sus órdenes. Pues desde ahora mismo, desde ya, te vas a tu casa. Pero el día 1 de diciembre, no me vaya usted a decir que no pudo llegar a tiempo. El día 1 de diciembre está usted aquí a las 7 de la mañana. ¿De cabo cocina? De cabo cocina. Y estuve 7 meses con él. Y me tenteó, fue un hombre buenísimo, me tenteó a la semana de estar con él. ¿Qué es tentear? Tentear, decir, ¿cómo es este tío? Ah, vale. Intentar... Un tenteo, a ver cómo... A ver cómo respira. A ver cómo respira. y respiraste bien. Y me dice, tío, estamos en diciembre, ¿eh? Tienes una niña, ¿no? Sí, sí. Y una mujer, sí. Dice, y le hará falta un regalito que no se lo va a hacer nadie. ¡Ay, qué bueno! Si no se lo hace usted. ¡Joder! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Y me dio 2.500 pesetas en dinero. Me fui a la calle Sierpe. ¡Eso era un dineral! ¡Un dineral! Claro, él lo ganaba, ¿eh? Lo ganaba, ¿vale? Había bueno, había... pero cuando un militar le da... a la tropa, bueno, 2.500 no. pesetas. Bueno, me rebajó de rancho las 24 pesetas que paga por comer, me las quitó porque trabajaba, mala de cabo, malo que me dio. Claro. Pero me dijo, ahora va usted y compra. Y cuando venga, me enseña usted lo que ha comprado. Ay, qué gracia. Vaya a hacerte un borrachín. Que se lo gasten mujeres. Exactamente, llegué, le digo, yo llegué allí a la calle Sierpe, por allí a la calle Tetuán. Mira, tengo una niña que tiene 2 añitos. Quisiera comprarle un vestidito. ¿Era por entonces Ana? Ana, claro. La primera, ¿no? La primera. Porque lo obtuvo usted. A la otra vino ya casi para licenciarme. Mari Carmen, ¿no? Mari Carmen. Vale. Y compré un vestidito, digo, y unos zapatos de charol negrito que había también. Y a mi mujer le compré unas fardas. Y allí le enseñé, digo, mi brigada, me han sobrado todavía 1.100 pesetas. ¿Le compraste una falda? Una farda. Qué gracioso. Dice... Digo, me han sobrado 1.100 pesetas. Toma. Dice, pues mañana te vas y está 2 días nada más, ¿eh? Sí, sí. Y se la das a tu mujer, la que le va a hacer falta ahora en estos días. Aquel hombre era un santo. A ti no se te olvida. ¿Eh? Lo tienes aquí, ¿verdad? Qué barbaridad. Ahora, me pongo en tu pellejo, Manolo. Irte a la mili con tu mujer en casa, ¿vale? Con una niña chica recién parido. Recién parido, sí, sí. Es porque sí. Entonces no existía esa mili que te dispensaban, que nada, te quitaban nada, cuando nada, tenías un niño. Nada. Que luego sí hubo nada, esa oportunidad. Nada, nada. Sino ahí todo cristiano ay, tenía que pasar. Todo el mundo. Por el caqui. Todo el mundo. Por el caqui. Mira, le voy a contar otra cosa, hombre, ya que ¿qué me pasó? La le digo a un comandante que se llamaba Balboa. Balboa. Muy serio. Aquel hombre se presentaba a mí. De esos que van a, y lo que quieren es echar días e irse. Ya está. Y le digo, mi comandante, hay que ver lo dura que es la vida, ¿eh? Dice, cabo, ¿por qué me dice usted eso? Digo, mi mujer está cogiendo algodón con un saco amarrado a la cintura y una niña. Digo, y yo aprendiendo una copla, que llevamos 3 meses para aprender una copla para el día que me lo licenciemos. Con una banda de 100 músicos, de sombra en sombra. Dice el tío, pero usted también es importante en la mili. Usted es muy importante. Vale. Digo, dígame usted, mi comandante, dice, días pasados lo escuché yo a usted en la puerta de la cantina, que estaban haciendo una pregunta. Dice, había hasta veteranos y ninguno la sabía. Y le dijo usted, sargento Molina, ¡cabo! Y la dijo usted correctamente.
de modo que usted es importante, que también está aquí. Nada, porque preguntaron, una pregunta, si estuviera usted de cabo guardia o de guardia a la puerta principal y viniera a un entierro, ¿qué voz daría? Y es guardia formada con armas y dice, y a un entierro, formarle la guardia con armas, ¿qué significa? Y viene ahora la pega, que puede ser una simulación y apoderarse del cuartel. Esa es la pregunta. Claro, 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 claro. Y nos dan gato por liebre. Claro. Total, 16 meses. 16 meses. En el Soria 9. De cabo cocina luego al final. De cabo cocina estuve esos 9 meses. Bueno, ahí nos faltaría un poquito, hombre, ¿no? Ahí bueno, había gloria bendita. No, ahí había, un chaval que cocinaba para nosotros. Qué bien, qué bien. No, qué eso bien. No, ahí nada de... Pero claro, termina la mili. Pero es que Soria 9 daba de comer bien a los soldados también. Claro, para eso ahora había... tenía usted servicio y instrucción del día que llegaba hasta el día que te iba. Todo en regla. No, no era como eso, usted va a mediodía y ya terminó. No, no, no. Ahí por la tarde, gimnasia, y ahí todo el mundo trabaja. Claro. Se termina la mili, menos se termina mal. La mili. ¿Y ahora qué pasa? ¿El cura, que es cuando nos manda entonces, a Alemania? Entonces llego a la Luisiana con una gana, se lo digo de verdad, con una gana de trabajar, porque es que me obligaba, es que me nació una niña el 6 de julio. ¿Y Amparo arriñonada, cogiendo algodón? Amparo, voy a ver. No quería ni tío, ni quería nada. Normal, normal. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después de la mili? Llego y había, se dio conciencia que vinieron en aquellos años, vinieron unos productos que se llamaban una cosa como el cáñamo, una cosa así. No daba ni una peona, nada. Que era un producto del campo, ¿no? Nada. Que no nada, rentaba nada. Nada. Y todo el mundo... Y me dice don Fernando, el cura, Manuel, hay una ocasión, para Alemania. Por fin es generalísimo, vas a hacer una obra. Anda. Sí, sí, sí. Y vamos a mirarlo por su sitio. Venga. Vas a hacer una obra. Va a dejar salir a 1.100.000 personas. A que te busque la vida, ya que aquí no la hay. Bueno, y yo le dije, digo, don Fernando, y en España queda todo por hacer, ¿cómo vamos al extranjero? Tú calla y anda para adelante. ¿Tú quieres ir? Yo, claro que sí. ¿Dónde esté el dinero? Claro. Ahí estoy. Pues pasado mañana va a reconocimiento. A reconocimiento alemán. Al día, a la semana siguiente, el español. Y para Alemania. ¿Con lo puesto? Con lo puesto no, con una chaqueta de soldado. ¿Con una chaqueta de con soldado? Con una chaqueta, tío. ¿Y una maleta o una tira? Una maleta amarrada con dos cuerdas. ¿Con dos cuerdas? Pero así... ¿Erais todos? Así, sí, allí no se apeaba de que usted iba... ¿En el tren de Sevilla para Madrid? De Sevilla para Madrid, que echaba un año. Y salía cuando se había afeitado y llegaba aquí para afeitar. ¿Con barba de 4 días? Qué barbaridad. Le preguntó un revisor, ¿a qué hora llega este tren a Sevilla? Dice, pregúntame usted que vamos a salir a las 11 de Madrid. Cuando llegamos a Sevilla, no lo sé. Sí, pero luego de Madrid... Una vez de las que vine le hice esa pregunta a un revisor. Claro, 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 claro. No se sabe. No. Sabemos cuando salimos, pero no cuando llegamos. Igual que ahora. Qué barbaridad, qué barbaridad. Manolo, ¿y cómo llegaste a Alemania? ¿Cómo llegar a Alemania? Íbamos 20. ¿Pero en tren también? En tren también, todo en tren. ¿Madrid y Barcelona? Madrid, la Junquera. Madrid, Irún. Irún. Allí con los vascos. ¿Y de Irún luego? De Irún hasta Aachen. Anda ahí. En la mejor ciudad alemana que se celebra el carnaval, Aachen. Una semana en el tren. ¿No? No, casi. 4 días. 4 días. Y 4 noches. ¿Y cuando llega a Alemania qué pasa? Cuando llega allí, lo primero que hacen es... No son tan malos los alemanes. No, no, claro. No, que no. No son bastante tan malos. Que aunque nos dieran llegaron, trabajo. Llegaron allí. ¿Y tanto? Llegaron allí y la vida es que íbamos muy mal preparados. ¿Reconoce usted conmigo? De coger garbanzo, de coger algodón. Muy mal preparado. De coger aceitunas. Muy mal preparado. Claro. Llegamos. Sale allí un tío que nosotros no sabíamos ni quién es, porque como no hemos visto nada, sale un tío con una gorra de plato, con muchos cordones dorados, y era un jefe de la Renfe, un jefe grande. ¿De los trenes de Alemania? Eso es, dice el tío. Dígale usted a un intérprete que había de Morón de la Frontera, dígale usted que se le van a dar 100 marcos para que vayan comprando su cosita, su tabaco. De eso, la comida está aquí. Claro. La comida está aquí. Y me van a comprar dos quitas para estar y tal. Claro. Y me recuerdo. Pone, muy mal preparado, pone
le dan a usted los 100 marcos y le dan a usted una para que firme. Un papel para firmar, claro, de que ha recibido los 100 marcos. Y viene un tío que se llamaba, hasta combinado, José Manuel Rodríguez Rodríguez. Anda. Y coge el tío su boli, la jota igual que un yugo de esos de las bestias. Y está, ya se pasó del papel y todavía le quedaba dos veces poner Rodríguez. ¿Y ese José Manuel de dónde venía? Este de mi pueblo también. ¿También, no? Sí. Vaya personal. ¡Qué barbaridad! Qué pero barbaridad. Es lo que había, Manolo. ¿Eh? Había, es lo que había. Pues gente barbaridad. Sana, gente necesitada, qué gente barbaridad. Que tenía que buscarse un futuro. Y que dejaste de nuevo a Amparo en casa, claro. Digo, Amparo en casa. Porque Amparo se quedó. Pero eso, también le digo una cosa. Eso no... Eso lo digo de verdad, ya sin llorar ni nada, ¿eh? No. Eso no se le quita a usted del corazón nunca. Claro, ¿no? Eso está un pellizco que siempre está ahí. No. Claro, un pellizco. Esto es un tío que sale de la milicia 16 meses. ¿Y luego se va a Alemania? Y viene y está 42 días en su casa. Es duro. Y deja a una mujer en una estación con una niña cogida de la mano y otra aquí. ¿Ya estaba Carmen? Ya estaba Carmen, claro. Y le dice... Hasta la vista. Adiós. Hasta la vista, muy duro. Adiós. Esa escena parece de película, pero no, pero es real. Le estoy contando como lo estuviera contando. Esto está para escribirlo y está... Sí, pero en Alemania se abre el futuro. Sí. Y allí terminas trabajando en ferrocarriles. A mí sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Alemania? Pues primero estuve 7 años. ¿7 años solo. ¿Solo? Solo. ¿Ibas y venías? Iba y venía. Más no más que trabajaba. ¿En una empresa de ferrocarriles? Empresa no, del Estado. ¿Del Estado? Del Estado. Malo. ¿Y el alemán ya poquito a poco ibas aprendiendo? Hombre, hice un curso en el Centro Español. ¡Qué bueno! También hice un cursillo, de saber llevar una máquina, porque era una máquina que era... hice un curso y no era difícil, era... La que aprieta las traviesas, la que aprieta la piedra debajo de la madera. Para dar. Apretada. Consistencia. Consistencia. Claro. Y claro. O sea, te hiciste un técnico. Y bueno, aquellos cursos los hacía todo el mundo. Lo que bueno, pasaba. Pero te, lo te hiciste... que pasaba es que la máquina te relevaban cada 2 horas. ¿Por qué? Porque era muy duro de trabajar. No te dejaba. De ruido. Soco. Me doy cuenta que aquello eran. Un ruido. Aquello tremendo. Eran 4 patas. Eléctrica que hacían así, la tenías que cuadrar y pillar 4 traviesas de una vez, hacían y a la que hacía 6 había un gato de hierro que había uno que cuando iba a llegar a aquella pegaba lo quitaba y lo echaba a remolque de la máquina y te elevaban cada 2 horas cada 2 horas porque terminabas loco terminaba. Porque es que la máquina en sí... ¿Y 7 años estuviste con la máquina? 7. Bien. Pero bueno, tú traías tu dinerito, ¿no? Ya no, no me... No faltaba en casa nada, ¿no? Y ya la cosa iba... Y los jefes mismos, no. Manuel, tienes que ir. Claro. Es que no me encuentro muy bien de la máquina, de tanto de eso. Normal. Diciéndole, tengo armorrana. Claro. Tú ibas diciendo lo que podía. No, pero es que la máquina se queda parada. Y entonces, no. Fíjate qué cosa más curiosa. Porque se te puede aplicar perfectamente ese dicho de que ya fuiste encarrilando tu vida. Yo se lo he dicho así. Encarrilando tu vida gracias a los carriles del tren. Sí, señor, a los carriles, señor. ¿Y cómo fue al cabo de los 7 años? ¿Te llevaste entonces a Amparo? No, a los 7 años Amparo se operó de apendicitis. Y vine yo, como estaba en ferrocarril y tenía el billete pagado de vuelta. ¿Tú podías más o menos? Y vine. Bien. Y bueno, vine y con una suerte encontré trabajo, pero bueno, poco dinero, estaba bien. ¿Algún ahorrillo? Pero, sí, hombre. Normal. Después de mi casa tenía yo 2 o 3 milloncitos de pesetas ya guardaditos, que yo era un generalato. Qué bueno. Y digo, yo me voy otra vez. Porque no había nada de nuevo. No me gustaba. Era más de lo no mismo. Me gustaba. A mí usted cree que yo era duro, pero yo ya... Allí hago yo dinero y, claro. Y ya está. ¿Y qué pasa? Y que me fui otra vez. ¿Otra vez solo? Otra vez. Y al llegar, cuando llegué allí, le digo a un jefe de trabajo,
a ese de la, que tenía muchos cordones, era un jefe grande, sí, un ingeniero. Todavía sigue estando, ¿no? El de los cordones. El de los cordones. Le digo, mire, he estado en España y me he venido a este país que ustedes tienen tan poderoso y me he vuelto otra vez. Pero le voy a decir una cosa, de aquí estoy dispuesto a volver, pero si de aquí a 15 días no me tienen una casa, me voy. Digo, porque ya no puedo estar aquí con los yugoslavos, estos solos y los turcos. Había yo gente. Ya no, yo ya no me encuentro aquí. Claro, claro. Y me dice el tío, ole eso, on morir en el Rathaus, que mañana fue al ayuntamiento, aunque él va a venir conmigo. Fuimos al ayuntamiento y me dieron una casa. Anda. Una casa que pagaba 90 marcos, bueno, por ser familia numerosa. Claro, allí en Alemania. ¿Y es cuando entonces consigue? Entonces ya, eso se le llama vivir. Amparo, vente para Alemania. Sí, vengo Ana, por ello. Con Mari Carmen. Vamos, todo, vámonos. Todo. ¿Y cuánto tiempo luego estuviste? A luego, seis. ¿Seis años más? Seis años. Y ya las niñas empezaron a salir y la vi yo que se habían calentado. Vamos a hablar español. Claro. Ya empezaron a salir. Ya tienen mayorcitas, ¿no? Hombre, ya querían las cosas. Y digo, estas le pasa como las de mi cuñada, se me quedan aquí. A tu tierra, a tu tierra ya tuya. ¿Hablarían alemán también? Sí, hombre, iban al colegio y estuvieron diciendo los manos. ¿Y tú, el alemán ya? No, más mucho, o menos, ¿no? No, no mucho. ¿Chapurreado? No, me defiendo bien todavía. Qué bueno. Porque tengo memoria, me defiendo. Qué gracioso. Pero bueno, es que hay cosas que como ellos no quieren, como ellos no quieren que te entiendan, no entienden ninguna. Sí, ya. Como se pongan a hablar rápido o con te quedas. Con esto pasa como con el italiano. Igual. Man que oye la vuestra transmisión en lengua italiana es finito, domani, pero cuando ellos quieren no entienden nada. Ah, amigo. Bueno, nos pasa también a nosotros. Ah, claro, claro. Cuando le decimos a un extranjero, ven acá para acá. Sí. que yo. Y que yo. Que va a perder el bucro, Mi arma. Así que todo el mundo tiene sus chascarrillos. Claro, claro, hombre, claro. ¿Y volvéis a Sevilla? A Sevilla. Y ya compro a Lugo, ya compro. No, vuelvo a dos hermanas. A dos hermanas. Dos hermanas. A dos hermanas. Dos hermanas. ¿Y allí con casita nueva? Allí con una, compré una casita, un solterón, una compré una casa también. Y no me gustaba dos hermanas porque tiene. No había gente que te gustara. Sí, el que tenía niña y mujeres, todo el mundo compraba dos hermanas. Vale. Porque dos hermanas tenían muchísimo trabajo de aceituna qué para bueno, las mujeres. Qué bueno. Pero me mata una cosa que dice la gente en dos hermanas. Nada más con que te escuchan hablar y no te conocen y te dicen. Usted no es de aquí, ¿verdad? ¡Ay, por Dios! Y digo, eso, no, si... eso no me lo han dicho a mí ni en Alemania, me cago en tu mula. Como si fuera una ofensa. Pues mire usted, ¿y qué más da? Usted no yo así, sé. No, pero en cualquier sitio, en el bar, en el sí, trabajo. Sí, sí, sí. Pero eso es una costumbre, en muchos sitios. Pues feísima, ¿verdad? Sí, porque te pone distancia. Parece como si no fueras de aquí ya no eres igual. No lo sé, vamos. Muy malamente. ¿Y qué pasa? ¿Qué? Nada, a buscar la vida. ¿Y dónde? A Sevilla, pero a otro sitio. ¿Ya en Sevilla capital? En Sevilla capital. ¿Y ahí la vida ya un poquito ya mejor? Empezó ahí un poquito también ahí mejor. ¿Ya? Ahí me coloqué ya la construcción, con mi dinerito guardado, la verdad, claro. Pagué mi piso. ¿Fuiste albañil? Bien. Empecé a vivir bien, mi dinero también. Y como yo no paraba de cosas de pensar y de hacer, pues mi mujer me puso letrita. Mi mujer me llamaba letrita. ¿Por qué? Porque saqué mi graduado escolar en Alemania, saqué árbitro juvenil. ¿De fútbol? Claro, y tenía muchísimo tiempo, tenía muchas veces cuatro días libres que había de. ¿Por qué? Y claro. Más que nada, sí. Yo fui al graduado escolar por mis niñas, a ver si las niñas las sonsacaba y eran ellas capaces también. Claro. Y no lo sacaron, yo sí lo saqué. Qué bueno. Y venía una vez, yo tenía un dinero. Ahí aprendiste ya definitivamente a leer y a escribir. Pues, hombre. Porque tú, a Alemania, tú ya sabías leer y escribir, ¿o no? Sí, hombre. Ah, bueno, menos mal. Ah, yo sabía. Pero tú querías tu título. Yo tenía mi título. Tú querías. Bueno. Claro. Y llego a. Y me dice. Que tenía un dinerito en el banco. Y me mandaba el periódico. Y una vez venía en el periódico. Próximamente reparto de tierra en el Bajo Guadalquivir, reservado para inmigrantes el 5%. ¿Eso era tuyo? Y digo, ay. ¿Eso era tuyo? Y le digo a mi mujer, voy a escribir. Claro, letrita no va a escribir.
¡Ah, amigo, oh, letrita! ¡Apartara más, que tú no escribieras! ¡Qué arte! Oh, oh. ¡Ay, qué bueno! Y me la cedieron, y ahí he criado yo a mi familia, sin gastar dinerito que tenía, he criado a mi familia con 9 hectáreas, ¿eh? Era 9 hectáreas, me dieron 9 hectáreas de tierra. Y ya, ¿eh? no había ya necesidades, ¿verdad? Ninguna. ¡Qué bien! Ninguna. ¡Qué bien! Mi Ana fue la primera, papá. A mi novio lo han dado una casa. Pero aquello lleva 20 años cerrado. Hasta el agua está detenido, hasta el agua no corre el agua de coma. Y bueno, ¿y qué me dices? ¿Qué necesitas? Ha venido un albañil, 700.000 pesetas. Ahí la tienes. Muerto. Claro. Otro hijo mío se calocó en una gasolinera. Papá, por la autovía de madrugada, viendo en una bicicleta hasta Carmona, que tengo el puesto de trabajo, una mañana de estas me mata un coche. Y yo comprendí que era verdad. Claro. Cuando vino por la tarde, me lo dice hoy, cuando vino por la tarde, al día siguiente lo tenía hasta matriculado en la mutua del taxi. Toma, niño, el coche. Ahí lo tienes. En definitiva, estabas haciendo lo mismo que tu padre hubiera hecho con vosotros. Hombre, claro, por supuesto. Claro. Por supuesto, claro. Por supuesto, seguro. Y tú tenías Yo posibilidades, estoy seguro. Claro. Yo estoy seguro. Claro. Seguro. Qué bueno. Y digo yo, Manolo, ¿cómo fue recalar luego aquí en Torremolino, en Benalmádena? Aquí, Mari Carmen. ¿Tu hija, la segunda? La segunda. ¿Qué pasa? Que venían aquí a Torremolinos de vacaciones y se enamoró de un torremolinense y se casaron. Toma. Y ya mi mujer venía y se enamoró de la playa. Aquí, qué bonito es esto. Ay, Manolo, hijo. Hombre. Y nosotros ya con tu pensión, la de aquí, la de Alemania. Qué bueno. ¿Por qué no compramos una casa, un pisito aquí? Lo compramos y me vine aquí y aquí estamos. Ya no me he venido de aquí. Qué bueno. Ya no. Qué bueno. Qué bueno. Total, que descubriste otro mundo. Otro mundo. Descubrí otro mundo. Suele ser de un pueblo a otro es otro mundo. Seguro. No es el Arroyo de la Miel, no es Torremolino. Claro. Es otra historia. Y ya ve que hay una. Que hay estamos. Una cuarta. Nada. Una cuarta. Pero hay otro ambiente. Otra gente. Claro. Yo llegué aquí al Arroyo. Vi gente de mi categoría, trabajadores, y hablábamos de cosas que nos entendíamos. Sintonizabas, ¿verdad? Exactamente. ¿Tú tenías con ellos? No, que en Torremolino me trompiezo en las primeras idas a Torremolino. ¿Otras cosas? Allí la puerta del ayuntamiento, viejo. Yo tengo una guitarra de Zabica, me dice un viejo. Toma. Y le dije yo, ¿usted tiene una guitarra de Zabica? De Zabica no tiene usted ni una cuerda. ¿De Zabica? ¿Usted está hablando de Zabica? Ya ves tú, Zabica, uno de los mejores guitarristas que ha habido en la historia. A ver, Zabica vino a Sevilla a tocar y no entendía mucho, aunque era navarro, ¿eh? Sí, era navarro. Sí. Y vino y no entendía mucho, estaba siempre fuera. Qué bueno. Y cuando su actuación, el público le pidió, y él no lo entendía, que diera la vuelta a rueda a la maestranza. ¿Eso lo viste tú? Esto está escrito. Porque tú. Y bueno, y lo ha contado Pepe Marquena, y lo han contado mucho. ¿Te gusta el flamenco? ¿Eh? ¿El flamenco? ¿Te gusta? Sí, uy, muchísimo. Anda. Muchísimo. Conozco un poquito el flamenco. ¿Quién ha sido el mejor cantado? ¿Para mí? Sí. Bueno, para mí ahora mismo es mujer la hija de la que está casada con el torero de Valdeño, como es Estrella Morente. Estoy contigo. Esa es la mejor. Allí cantó. La tengo ahí. Estoy por contigo. Soleá. Estrella Morente. Madre mía. Madre mía, madre mía. ¿Qué duende tiene, verdad? Oh, es que parece que no quiere dejar ir las últimas frases, ¿no? No quiere dejar. Son tan bonitas que no las quiere dejar ir. ¿Eso en mujeres y en hombres? En hombres, hay muchos hombres que me gustan. Camarón era demasiado flamenco. Marchena demasiado embustero. Marchena cantaba muy bien, pero era muy embustero. Tenía truquillo, ¿no? Sí, porque yo que estaba una vez en la feria de ganado en Écija, sí. con mi suegro, y llega el comandante de la Guardia Civil. Ojo. Y estaba allí Pepe Marchena. Toma. En la feria, mirando con su sombrero. Y llega el comandante de la Guardia Civil y dice, ¿qué pasa, Pepe? Dice, hace ya que no te veo más de un año, dice Pepe Marchena. He estado haciendo las Américas. Mentira, eso no fue nunca América. No fue nunca América. Nada. Pero salió por ahí. Por ejemplo, en la Luciana. Yo, como me gusta el flamenco, he ido detrás del flamenco mucho tiempo. Claro. En la Luciana iban a cantar en el cine de verano. Y le gustaba
jugar a las cartas y ley, usted sabe cómo es, al dinero. Sí, sí, sí. A las sí, cuatro sí. cartas. Claro, claro. Y en Cacurrillo Ramplá era un bar muy grande y él ya, antes de venir a Luciana para cantar, ya había llamado por teléfono a Moronero y a Quinito, a los que eran, ve para una partida que voy para allá, que canto están ustedes. ¿Que le gustaba el meneo? Se fueron allí, claro, a jugar y tuvo que ir el Pelufo dos veces al bar diciéndole, Pepe, que te toca a ti, coño, que he salido yo dos veces por ti y Naranjito de Triana ha cantado otra vez por... ¿Por qué? ¿Se la había olvidado o que estaba enviciado? No, pues la última, coño, voy a estar la última. Qué anécdota, ¿verdad? Qué anécdota. Total, que una cosa. ¿Qué fue de Amparo? ¿Eh? Amparo. Amparo. Amparo le dio un derrame cerebral. Se nos fue. Se fue. Aquí. Vivo. Claro. Estaba haciendo filete a la plancha. Estaba haciendo que hemos ido muy a la plancha. ¿Te pilló en casa? Estaba. ¿Te pilló a ti en casa? Me pilló en el día que estaba un paso, que vivo del día. Vale. Me dijo, estaba aquí mi hija, la de Sevilla, y el marido. Dice, llega tardía y te trae los filetes que se van a llevar. El día del supermercado. Sí, claro. Junto. Claro. Está detrás de mi casa. Claro. Y los filetes de cerdo que se van a ir a comer, compra tú los que se vayan a comprar. Estoy en la cola, que había dos mujeres delante, y llega mi yerno. Yo dando unos gritos, que le han traído una cosa muy mala, Amparo, vamos. Salgo corriendo para allá. ¿Y se nos fue? Llegamos al clínico. Me la vieron allí, le cortaron los anillos que los llevaba, se los cortaba, ¿sí? Y cortaba. ¿Usted quién es? Digo, yo soy su marido. Claro. Uy, me puse malo, me tuvieron que ingresar. Joder. Pero, ¿sabe lo que digo? Una cosa. Mira, mejor que fuera así. No, sí, me lo dijo el médico. Claro. Ahora mismo no sabemos lo que es mejor. Que se vaya o que se quede, porque es que le ha dado el 75%, Manuel. No. Ya es un... Claro. Es un muerto para toda su vida. No sufrió, ¿verdad? No sufrió, no. Es lo mejor no, no, que puede pasar. No. Es lo mejor que puede pasar. Lo que pasa es la familia que entraba muy parece, y todo el mundo dice algo. Parece que está mejor. Claro, mejor. Claro, y el médico que está allí te dice, pues parece ser que sí, porque le hemos cambiado el tratamiento. No. Ay, digo yo, por poner sí. Vida a lo que ya no es vida. ¿Nietos cuántos? Nietos cinco. La gente joven no quiere niños, ¿eh? Pues menos mal, claro. Eso sí que sabes. Como tú viniste con ocho, es que las cosas... Esto no quieren. Es que... Tengo una con una niña ya con... Y cinco, en total. Qué bueno, qué bueno. ¿Y encontraste en Arroyo de la Miel? Un montón de amigos. Un mundo. Un montón de amigos. ¿Y te estás desarrollando? Y además, sí. Lo primero... Yo es que me gusta cooperar en las cosas. Aquí había, en aquellos entonces... Había un grupo que se llamaba, como niña, Cudeca, ¿no? ¿Cudeca? Cudeca. Claro, claro. Yo hice un curso con Cudeca para bregar con las personas de Alzheimer. Claro. Saqué el número 7, lo aprobé. Claro. Aquí, y estaban por nombrarme yo no sé qué cuando se murió don Antonio. Yeah. Don Antonio era el presidente de Cudeca. Claro. Que era una maravilla. Una autoridad. Y se quedó un tal Manolo que ya... Quería nada más invertir en casa. Otras historias. Claro. O sea que tú, donde había falta de sí, colaborar, pero, tú ahí. Eso desde niño, ¿eh? Eso ha sido desde niño. ¿Has hecho teatro? Teatro he hecho aquí también, ay, sí. Ay, qué gracioso. He hecho la historia de Málaga con un tal, lo conoce usted, hombre, lo conoce. Bueno. Majada. Majada también, lo claro. Conoce a Majada, qué Antonio bueno, Majada. Claro, claro, claro. He hecho yo... Teatro. ¿Poesía también? Poesía, claro. Pues ¿y a dónde me llaman? Málaga, Torremolinos, Fuengirola. O sea, que no te aburres. El Rubio. Manolo, no te aburres. No. Actividad no, siempre. No. Ahí está bonita. Claro. Que puedes, a los colegios. También. Los colegios, yo voy todos los años a los colegios del Arroyo y Benalmádena. ¿A los niños? A hablar con los niños, con los de quinto hablamos. ¿Ella me acompaña? ¿Y de qué hablas? De que hablamos cómo éramos, cómo íbamos nosotros de antes al colegio, cómo ay, era, a qué jugábamos. Y yo le digo, bueno, Juanita le dice claro, una cosa. Claro. Yo le digo, y tengan ustedes en cuenta una cosa, que ahora mismo tienen ustedes una oportunidad, que no es aquella. ¿Ustedes se dan cuenta que no se acuerdan ustedes? ¿Qué va? De aquel programa, los maestros empiezan a dar, digo, de aquel programa que daba el coche un porrazo, ¡pam! Sí. Y luego hacía así, se formaba el coche y daba otra vez.
Ahora tienen ustedes la oportunidad. Qué bueno. Ahora tienen ustedes buenos maestros. Tenéis equipo. Digo, mira, que digo, Juanita, Juanita. Después de todo lo que tú has pasado, sí. Por tanto, qué bien viene que tú le digas a estas generaciones nuevas de que lo que tienen que lo aprovechen. Bueno, eso se lo digo en todos los colegios que voy. Y le digo, mira lo que veo aquí delante, mira qué zapato y mira cómo viene esta niña vestida. Ya ves tú. Bueno, una tuvo la niña, empezó a hablar y tuvo la niña todo el tiempo llorando. Ya ves tú. ¿Y le recitas poesías? En todos los colegios. Yo tengo un librito que tú has traído, se llama Recuerdos, sí. Y es un libro donde están escritos poemas tuyos junto con otros amigos, mismo, ¿no? Yo te lo he regalado Joaquín, ¿no? Sí. Y hay aquí un poema, que creo que te lo sabes de memoria. ¿Cuál es? ¿Cartas de amor? Ahora mismo hace mucho tiempo que no lo toco. ¿Cuál es el que te sabes de memoria? Muchísimas, hombre, venga, la que usted quiera. El que tú quieras. Mira, le voy a decir uno que hace mucho tiempo que no lo digo. Venga. Dice, este pegaría a decirlo donde hay juventud. Dice, no te embarques en la droga. De ti te quieres reír mientras que tus padres lloran. Qué dolor es de una madre para pedirlo tan fuerte. Pedir que a su propia vida se le arrebate la muerte. No la hagas de sufrir a tan gran emperadora, la que te quiso parir, la que por ti sufre ahora. No acabes tu propia esposa, no acabes con tu salud, no viva una vida oscura, vive una vida con luz. Que Dios te quiso y te trajo, tu madre fue portadora, tus padres en su trabajo son los que sufren y te lloran. Por ello debes luchar. No te embarques en la droga y verás cómo al final, al vencer, te desahoga. Que la vida es una lucha permanente. Tú vive una vida sana, no te enrolles en la muerte. Quisiera tener poder, poder para destruir, cortar esa hierba al nacer o arrancarla de raíz. ¡Ole! ¡Qué bonito! ¿Y esto cómo te viene? Lo que escucho, lo soy un robador de oídos. ¿Pero te pones con el papel sí, y el lápiz? Sí, yo escribo cuando quiero. Ay, por favor. ¿También? Ay, por favor. Bueno. Ay, por favor. ¿Quiere usted que le diga una de los cegadores? Venga. Dice, recordando, esa la he conocido, esta es la... Vivida por ti. Sí. Estamos. Dice, recordando aquel pasado cuando de niño veía a un segador en su tajo lo que aquellos hombres sufrían. Con un calor imposible, trabajaban noche y día, sus camisas chorreaban del sudor que les caía. Merecen un monumento al honor de su trabajo. 15 días se quedaban durmiendo en el mismo tajo. Yo por mi edad sí lo tuve, pero no puedo olvidarlo. Yo solo tenía edad para en mi mente grabarlo. Recuerdo a aquellos hombres, se tiraban todo el verano, unos estaban en la siega, otros recogían el grano. Pero no era ni justo ni humano que hubiera gente viviendo sin tener que usar las manos, solo para persignarse y decir yo soy cristiano. ¿Tú sabes lo que es la siega? ¿Tú sabes eso cuánto vale? Les pagaban una miseria, eran todos miserables. No le miraban las manos, ni que se acostaban tarde y se levantaban temprano. Y después, todo negable. Cuento todas estas cosas serias, de otras no puedo contarle. Mi vida y mi casa fue de miseria y de sufrirlo bastante. Por eso no digo más, porque ya he dicho bastante. Si le digo la verdad, quiero seguir adelante. Hasta que llegue el Pinar, si es que nos revienta antes, a mí todo me da igual, la vida es perdonante. ¡Qué bonito! Manolo, que Dios te bendiga. Muchas gracias, yo. De verdad, que es un regalo. Que nos veamos muchos años. Contar contigo aquí. Muy bien, muchas gracias. Y que los niños aprendan contigo. Bueno. Y que los benalmadenses, los arroyeros, los torremolinenses disfruten de este don que tú eres. Yo también es un don. Porque aprendemos. Poderme ver con usted alguna vez que otra. Bueno. ¿Eh? Un abrazo, Manolo. Vamos.